Amigos, que se admiran mutuamente y comparten un cierto estilo rápido y contundente que también les unía a su buena amiga Gloria Fuertes. Los dos son poetas experimentados, con manos ya manchadas de tinta y voz preparada para recitales. Basta decir que entre ambos suman más de 100 años y 50 libros publicados, y lo que queda. Empezará Mills, que por el aspecto y por el acento cualquiera podría decir que es un buen hombre de Soria o Toledo, pero no, él es un yanqui. Un yanqui que de niño se enamoró del castellano y se ha hecho español de devoción. De hecho, le consideramos un poeta español. Ha sido durante 30 años catedrático de lenguas modernas y editor, y lleva 50 años visitando España. Luz y sombra es un resumen de cómo se ve el mundo a través de sus ojos. Su poesía resalta lo trágico y lo cómico de la vida. Por otra parte, Julio Santiago nos leerá Uloago, un compendio de los recuerdos de la infancia, de esta época de la vida que para muchos es la patria del hombre y a la que Julio regresa con sus versos. Al terminar estáis todos invitados a un vino mientras podéis pedir a Mills y Julio que os dediquen sus libros. Antes de darles las palabras, os recuerdo que el próximo viernes a las 8 volveremos a reunirnos con María Antonia García de León y Salvador Gómez de Simón. Muchas gracias por venir. Por la acera con ese escote, donde alegres brincan dulces frutos de abril. Pechos frutales. Los hay para todos los gustos. Melocotones, manzanas, pomelos, sandías. Sí, sí, en este cochino mundo la mala leche está muy mal repartida. Yo tengo 2 onzas, tú otras tantas y Juan 40. Sabías que yo estaría aquí. Has venido con tus divinos pechos libres bajo verde seda para mí. Pero por Dios, ¿qué le estás haciendo a esa pobre piedra? Le estoy sacando una muela. Sin anestesia. Es que las piedras son muy buenas. Tienen un aguante. ¡Qué hijo! Te vas. Con ojos expectantes, con paso de cazador, de sonrisas, de risas, de aventuras, de locuras, de caricias, de albricias, de victorias, de derrotas, para volverte a levantar invicto.
un médico y su paciente veinteañero. Bueno, tú dirás, ¿qué tienes? Creo que me está fallando el sistema operativo. Pintor joven. No te he visto pintar, pero sé cómo es. El bien y el mal, lo que sí y lo que no, la verdad. Brochazos que no pinceladas, gritos que no susurros, que entendamos. Oye, ¿y ese olor tan raro? Estoy obedeciéndote. Ah, estoy friendo espárragos. Nunca estuviste más bonita que entonces con chocolate en la barbilla. Niños por dioseros. Un puñado de monedas de cobre se las disputan los más grandes quitándolas a los pequeños. Tú, el más pequeño, me miras con ojos de viejo. Ten, esta es de plata. Mujeres de Reymar, ¿sabíais que os pintaban unos ojos que en secreto acariciaban la seda de vuestra piel, rozaban vuestros pechos de nata y cereza bajo la gasa que apenas os vestía, y sentíais un cosquilleo de deseo? Me pregunto, ¿quién te habrá enseñado a maquillarte así? ¿No se te ven las arrugas, la piel cetrina, las ojeras, las rojas pupilas de vampiresa? Los viejos buques de guerra arrastramos el ancla que ya no agarra hasta estrellarnos en las rocas de una costa escarpada y desierta. Lo que faltaba. Para superar la crisis, los cabrones han inventado un impuesto sobre la felicidad. Lo que dijiste me llegó al alma, que hoy todavía me sigue doliendo. Las olas del mar. Mansas, acariciáis la dorada arena crepuscular, los desnudos pies de amantes soñadores. Feroces, os lleváis palmeras, chozas, palacios, almas, a donde no llega la luz. ¿Qué te ha pasado? Antes había chispas en tu mirada, canto en tu voz. La voz del poeta nos conduce a donde él quiere. La página impresa nos deja partir una vez tras otra para explorar selvas y mares, cielos e infiernos, para intentar acercarnos a donde cantan nuestras seductoras sirenas. Medianoche en un bar. No sé qué quiere decir tu mirada detrás de tu copa de champán. Sé lo que quisiera que me estuvieses diciendo.
ventana. Desde mi cuarto miro hacia abajo a la plaza del barrio. Tres señoras mayores sentadas en un banco verde se cuentan secretos. No lo diréis a nadie. Cuatro niños serios construyen castillos de arena. Un quinceañero y su treceañera, él agresivo, ella quiere y no quiere. El gato de mi vecino sentado fuera de peligro, el perro de enfrente coleando le ladra. Cuatro amigos ancianos juegan al dominó, dos arriesgados, dos cautos en todo. La mujer del guardia civil al final de su embarazo, la abuela que pasea al nieto en su carrito, y yo sin nadie que me baje en mi silla de ruedas. El loco del autobús. 12 grados, pero nada. 50 años, pantalón corto, camiseta, sandalias. Con los huesudos dedos se da unos masajes salvajes a la barbilla, a las mejillas, a la nariz. De la mochila saca el móvil. Llama a Isabel. Sí, dentro de poco, en la parada. Sí, allí. Se levanta, se estira. La señora de enfrente se asusta. Cruzamos una mirada. Llegamos a sol. Se acerca a la salida con su blanco bastón de ciego. El tarot. Su madre está en Sevilla, su padre en Madrid. Ah, no, mi padre está en Sevilla con mi madre. No, su madre está en Sevilla con su marido. Su padre está en Madrid. La fiesta de anoche. Había de todo. Tortugas, víboras, lechuzas, babuinos, menuda juerga. La chica ecuatoriana empuja la silla de ruedas de la señora por el boulevard. Para, le sube la manta, coge una mano huesuda entre las suyas, la intenta calentar. Alisa a la señora un bucle animado por el viento y vuelve a empujar. Inviernos de mi niñez. Soledad, partes de guerra, no vuelve el cielo azul, negros arbustos adormecidos en la nieve, noches de vientos ululantes que buscan resquicios. Bueno, ahora te toca. Estamos en plena promoción de tanto de Luz y Sombra, de Mills Fox, como de Ulo Hago, con Cuadernos del Laberinto. Yo quiero agradecer públicamente, bueno, en primer lugar a Alicia por haber confiado en nosotros y a Carlos, su coeditor de Cuadernos del Laberinto, porque yo creo que, bueno, que es una editorial que ya es bastante potente, que tiene una gran difusión. Y esto se debe al refinado gusto que tiene la editora. Muchas gracias también al Independiente por acogernos, que espero, bueno, pues que esto sea un punto de partida para muchos eventos y recitales en esta librería. Y bueno, y vamos con ello. Habíamos acordado Mills y yo que cada uno recitaba unos 10-15 minutos, un primer bloque, y luego nos despedimos con unos poemas en ráfaga, alternos, muy breves. Ulo Hago se titula así este libro porque yo cuando era pequeño me preguntaban en la calle Blanca de Miajadas, Cáceres, mi querido pueblo, que cómo me llamaba. Yo decía Ulo Hago, Ulo por Julio y Hago por Santiago. Voy a recitar un poema que probablemente es el más largo que voy a recitar, que hace una síntesis de mi infancia en Miajadas y que yo creo que... Qué bueno que es la infancia compartida de todos nosotros, porque
todo ser humano, a pesar de que cambie la calidad de los elementos, tiene un diseño bastante similar y parecido. Por aquí hay tres sillas libres, lo digo para la gente que está de pie al fondo, que pueden pasar, ¿eh? ¿Es el momento o empiezo? Uno hago. Mi infancia se llama Miajadas, calle Blanca, Blancanieves en un cinexín, un castillo de mil piezas, sin princesas, mil personas en mi casa, más que casa fonda, solía decir mi abuela, padres de sangre, padres de adopción, hermanas de siempre, hermanos de sorpresa, hermanas de colegio privado, privada la libertad de mis canarios, de mis peces, de mis tortugas, de mis orugas, gorriones de paseo a pata coja, bella pluma en la jaula como loca. Como animalitos de granja, los de campo me dan pena. Mi infancia es un bocadillo de chocolate, bombón de nocilla, leche condensada en el café a escondillas de mi madre. Una bata de forro negro, del revés sotana, buzón por sagrario, barquillo por hostia, hostias para mis hermanas. Camisones al vuelo, botellines al suelo, me huele a licor, buen sabor a corteza de trigo los domingos. Las palomitas siempre negras. La trenca siempre negra, un paraguas naranja con maripositas, de mariquitas, horquilla en el remolino parcheando el corte a la cazuela, el cuello de la camisa con los picos por fuera, como si de Don Juan siempre fuera. Los lazos de las botas siempre hechos por ajeno, pisaba con cuidado el suelo por miedo a perderlos. Mi infancia es ir a la escuela olvidando la cartera, es ir a la amistad olvidando las fronteras. Un almacén de piensos donde pienso ver a los payasos de la tele y escuchar los cuentos de Gloria Fuertes. Mi infancia es un caballito de plástico, un camión práctico, un laboratorio de bichos extraños. Mi infancia es un villancico sobre la pierna de mi abuelo, una lectura diaria siguiendo al dedo de mi madre, un poema de amor en leche llamado Merche. Mi infancia es una luna de Valencia, un arriate extremeño sembrado de pipas y huesos. Mi infancia es un festival con guirnaldas en un parador de la calle Blanca. Soy el hijo de Félix, el del silo, y de Puri, la del supermercado, nieto de Santiago el Puro, de Inés la Torala, de Julio y de María, los forasteros de Granada. La imaginación es de mi madre, la palabra de mi padre, de mis cuatro abuelos, el arte. Me han criado sin criados, entre abuelos, padres, hermanos, tíos, primos, amantes, amigos, profesores, curas, religiosas y vecinos. Me han criado sin criados, entre cánticos espirituales, cirios pascuales y hábitos prohibidos. Me han criado sin criados, entre lápices, pinceles, cartulinas, y papeles y libros. Mi madre cantaba a pie de mi cuna, a pie de su cama. Que viene el coco, que viene el coco, y se come a los niños que duermen un poco. Cerraba con fuerza los ojos y soñaba con Caperucita devorada por el lobo. El coco, el lobo feroz, el hombre del saco, y Camuñas, el de las uñas, eran los cuatro terribles recursos para dormir y comer bien. La imprenta de mi tío Joaquín era el edén del papel. Recortes multicolor de todos los grosores y tamaños, olor a tinta, aceite y cola, al alcance de mi mano, perforadora y grapadora. Entre mis dedos surgían cuadernos con los prepoemas de ahora. Plantaba todo tipo de legumbres sobre algodón húmedo en las tapaderas de los carros. Pasaban pocos días hasta que se producía el gran milagro. Esto es una cosa que yo recuerdo, yo esto lo puse en el blog personal y a mi madre le sentó mal. El comentario que hizo mi madre, hijo, yo ya cuando era joven, tu madre era muy posmoderna y yo ya utilizaba compresas Ausonia de usar y tirar. Fue el comentario a este poema. Porque me decía que lo que se colgaba en los patios una vez a la semana, una vez al mes, durante varios días, eran pañitos higiénicos, los albasil de la época, que no eran compresas.
Y entonces yo esto, en vez de dedicarse a mi madre, como lo tenía pensado, pongo a todas las abuelas y madres de mis amigos. Una vez al mes y durante unos 5 días aparecían colgados varios banderines blancos en las cuerdas de la ropa decorando el patio. Pasaron muchos años hasta que me contaron de qué iba la fiesta de este santo. Mi patio era de cemento con un sumidero en el centro por donde escuchaba el mar. Tenía un arriate medianero lleno de hormigas, caracoles, tesoros y un rosal enfermo. Tenía una pila de piedra donde enseñaba a nadar a los peces de río y a los patos de corral. Mi patio era el último aliento del más acá. Tengo en la mente los pechos incipientes de una compañera sin sujetador, bajo la fina camisa blanca del uniforme, dos círculos oscuros que me potenciaban la imaginación. Creía que me podían gustar indistintamente los chicos o las chicas. Un día dije guapo a un amigo y me preguntó que si era maricón. Desde entonces jamás volví a expresarle mi opinión. Para mí la amistad era el buen entendimiento correspondido, una sensación de placer que comunicaba nuestros ombligos. Una imagen que tengo muy gráfica en la memoria de la infancia era, me cuidaba mucho una vecina y recuerdo que tenía un pozo con una enorme tortuga que era una gran compañera de juegos, y recuerdo que yo siempre pensaba cuando era muy pequeño que que parte de razón tenía, obviamente, con esta lógica aplastante que tienen los niños, yo pensaba que el mar estaba debajo del pozo. Y entonces yo siempre tiraba una bolita de plomo de las que se utilizaban para pescar, con un sedal, y aunque le daba todo el carrete, que eran pues 4 o 5 metros, yo pensaba que aquello estaba súper profundo, ¿no? Y pensaba que todavía no había llegado al mar con la bolita de plomo. Y esta es la imagen gráfica, de hecho hay un dibujo de aquella época que se conserva, que en algún momento se publicará con este poema. Tiraba un sedal al pozo atado a una bolita de plomo. Siempre me hacía falta más, no tocaba fondo. Entonces imaginaba que el mar estaba más hondo. Muchas gracias. Cuelgan en tu áurea jaula bajo el toldo de la terraza. Saltas de una percha a otra con arpegios que según ellos son tu manera de decir que eres feliz. Yo sé que wagnerianamente estás cantando. Dejadme levantar el vuelo, aunque sea hacia la tormenta, los halcones, los azores. Mi biblioteca tenía un sofá que era la puerta de acceso al más allá. Maullidos. Abro la puerta. Ahí estás tú. 8, 10 meses, ojos verdes, orejas alerta. Entras, me dejas cogerte en brazos, acariciarte. Un salto a explorar. Nada interesante. Maullas y te vas. Las manos de mi hermana Inés eran la belleza, las de mi hermana Belén la perfección, las mías el arte de la imitación. El amigo médico. Mira, a tus años y con ese corazón medio descuajeringao, debes dejar de beber, de fumar, de follar. Amigo mío, no. Voy a seguir adelante. Cuando llegue el momento, me marcharé al otro barrio con las botas puestas. La libertad en los campamentos de verano era el camino hacia la promiscuidad. El amigo ausente, te has ido a vivir a las antípodas, dejando un vacío frío.
La belleza entonces era un recortable de mariquitas hechas a nuestra imagen y diferencia. Chico africano, primer día frío del invierno, tiritando en la puerta del mercado, propones tu revestirle a las chicas, a las señoras que ni siquiera te ven. Cuando todo era demasiado real, miraba a través de una canica verde y me ponía a soñar. Muchas gracias. Y uno más, perdón, que es el último, ¿no? Y que se titula Caballero Español. Recto, cabello blanco, peinado con raya, bigotes en pie de guerra, camisa, corbata, bastón. Usted avanza resuelto, pero con paso inseguro hacia lo que haya más allá de la luz. Thank you.